Yo creo que le corresponde al gobierno de la ciudad aclararlo. Lo que me consta es lo que dije ayer, de que un señor de esta brigada... Esto es una bomba de gas que se utilizaba durante Peñato y con Calderón. Ellos prometieron que no iban a utilizar ni estas, que son con las que le abrieron la cabeza a Kuchandal y le sacaron el ojo a Uriel Sandoval en la toma de Peña Nieto. Ni estas. Estas son muy peligrosas. Ellos prometieron no utilizar esto. Empezó en un micrófono diciendo que ellos se retiraban porque no se estaban cumpliendo los protocolos de seguridad por parte de las policías. Realmente surrealista, porque el señor está diciendo, ¿no? No se están cumpliendo los protocolos de seguridad, culpando a las mujeres policías, y están los provocadores incendiando. Y él no ve eso. Por eso no considero que se haya actuado con rectitud. Además, repito, el machismo es violencia. No se puede enfrentar el machismo con la violencia. Es una contradicción. Pero de todas maneras, que el gobierno de la ciudad investigue, informe bien. Lo que se procuró fue apagar el fuego con extinguidores. Lo mismo, se citó un militar con un aparato para evitar drones. ¿Por qué lo de los drones? Porque no se sabe si incendian, si son capaces de eso, los que están detrás, que no pueden con un dron tirar una bomba, si lo que están buscando es la nota, el desprestigio para el gobierno, para el país. Hay que transparentar todo y hablar con la verdad. Y luego, la información que tenía es que querían quemar la puerta del palacio. Entonces, teníamos que poner el muro al final. Yo dije, van a respetar, porque muchas mujeres llegaron un día antes a poner los nombres de las víctimas. Yo dije, vamos a respetar, no vamos a poder quitar del muro. Respeto a los nombres. Y pusieron flores, y pusieron coronas, y veladoras. Pero llegan, no les importó nada. Nada. A destruir. Entonces, ¿ya para qué mantenemos el muro? ¿Qué instrucción ya quiten? Pues una semana. Pero lo destruyeron, o sea, no todo, ¿no? Pero sí, era martillo. Y es una causa muy justa de muchas mujeres, y siempre vamos a respetar esa causa. Y no solo eso, vamos nosotros a hacer lo que siempre nos hemos hecho y lo que nos corresponde, siempre. ¿Sí? A defender las causas de las mujeres y de los hombres, y a defender la justicia. Presidente, ¿y entonces esta brigada Malagunta tendría que hablar más bien con el gobierno de la Ciudad de México? No, usted aquí no lo supondré. No, con el gobierno de la ciudad.